¿cómo estás? Bienvenido a Educando TV, a esta sesión de matemáticas para tercer y cuarto grado de primaria. Bien, ¿recuerdas qué hemos estado viendo hasta el día de hoy? Hemos visto muchísimas cosas, ¿verdad? Desde que hablamos de los números, desde que hablamos de las fracciones, desde que hablamos de las multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. ¡Uy! Hemos trabajado con muchos contenidos. La sesión pasada estuvimos trabajando precisamente con el peso. Cómo usar una balanza de platillos para comparar el peso de dos objetos, ¿verdad? ¿Y tú sabes cómo se mide el peso? ¿Sí? Se mide en gramos, kilogramos o también toneladas si hablamos de algo muy pesado, ¿verdad? En esta ocasión vamos a trabajar con capacidad, ¿sí? ¿Qué significa ese término de capacidad? Bueno, es que tanto le cabe a un recipiente, ¿sí? Para que lo entiendas de esa manera. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en el pizarrón tres recipientes que tienen diferente capacidad, es decir, que le cabe diferente cantidad de líquido, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por lo regular vamos a medir la capacidad con litros, ¿sí? Pero hoy no vamos a trabajar con la unidad de medida. Hoy vamos a estimar cuánto le cabe a un recipiente utilizando otro recipiente, ¿sí? ¿Lo has hecho en casita? Por ejemplo, si mamá te manda a llenar el tonel de agua, ¿te pones a pensar cuántas cubetas necesitas para llenarlo? ¿No? Hazlo y eso te ayuda a estimar cuál es la capacidad del tonel a través de llenarlo con cubetas, ¿sí? Muy bien. Ahora, tenemos acá tres recipientes diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ordenarlos dependiendo de a cuál tiene mayor capacidad o a cuál le cabe más líquido. Si tú lo observas, pues no es nada difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a primera vista podemos darnos cuenta que el más grande sería la jarra de color azul, ¿sí? Después, ¿cuál seguiría? ¿El vaso azul o la jarra verde? ¿Cuál seguiría? Claro, seguiría la jarra verde. ¿Y el que tiene menor capacidad, cuál sería? Pues el vasito, ¿verdad? Y ahí ya están ordenados de mayor capacidad a menor capacidad. Ahora, vamos a hacer un pequeño juego, o tómalo como un juego, porque al final de cuentas las matemáticas son eso. Poner a jugar tu razonamiento, poner a jugar con cálculo, con estimación. Si nosotros tenemos aquí una jarra, vamos a ver a cuánto equivale cada una de las figuras que tenemos acá. Dice acá que la jarra vale o le caben dos jarras medianas, ¿sí? Y a una jarra mediana le caben dos vasitos, puede ser de agua, puede ser de refresco, puede ser de atole, puede ser de café, de cualquier líquido, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera una jarra grande y una pequeña? ¿Cuántos vasitos necesitaría para llenar estas dos? A ver, calcula, estima cuántas le cabrían. ¿Cuántos vasitos le cabrían tanto a la jarra grande y le sumamos lo de la jarra pequeña? Bueno, ¿qué tenemos que observar? Vamos a observar a cuánto equivale cada uno para poder estimar cuántos necesito. ¿Sí? En este caso, dice claramente que una jarra grande le caben dos pequeñas, ¿verdad? Pero también a una mediana o pequeña le caben dos vasos. Entonces, vamos a calcular cuántos vasitos le caben a las dos juntas, ¿sí? Bueno, si necesito dos jarras medianas para llenar una jarra grande y aparte tengo otra jarra mediana más, ¿cuántas medianas serían? Tres, muy bien. Ahora, ¿cuántos vasitos necesito si una jarra mediana tiene dos vasitos? Recuerda que necesitamos llenar tres jarras medianas. Entonces serían
dos de una jarra, dos de otra jarra y dos de otra jarra, ¿cuántos serían? 6. Muy bien. Entonces, yo necesito, ¿cuántos vasitos? 6. Muy bien. Vamos a colocarlos y yo necesito entonces 6 vasitos para poder llenar las dos jarras, tanto la grande como la mediana. Y serían o quedarían de esta manera, ¿sí? Tú en casita, si tienes la posibilidad de tener una jarra, de tener una jarra grande, una pequeña y vasitos, igual lo puedes ir haciendo con material más concreto, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo te pidiera que llenáramos dos jarras grandes? ¿Sí? En este caso, voy a tratar de dibujar la jarra. Si yo tuviera dos jarras grandes, ¿sí? Creo que sería una más grande que la otra, pero bueno, hagamos de cuenta que son iguales, ¿sale? Bien, si yo tuviera dos jarras grandes, ¿cuántos vasos entonces necesitaría? ¡Oh! Bueno, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque ya llenamos una, recuérdalo. ¿Cuánto necesitamos para llenar una? Necesitamos 4. Por lo tanto, para llenar dos, pues 8, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a colocar los otros dos que nos hacen falta para llenar dos jarras, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos calculando cuánto líquido le cabe a un recipiente con otro recipiente. Si tú, por ejemplo, tienes una fiesta de cumpleaños y dices, bueno, van a venir tantas personas, voy a hacer un vitrolero de agua, pero le caben tantos vasos, entonces necesito hacer tanto, ¿sí? Ahí estamos ocupando la estimación de capacidad. O bien, si tú dices, ay, mi tinaco ya está a la mitad, ¿cuántas cubetas me saldrán de ahí para ocupar en el día? Ahí también estás utilizando la estimación o el cálculo de un líquido, de una capacidad, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Ya no vamos a llenar las jarras grandes. Ahora, ¿qué te parece si llenamos puras jarras medianas? ¿Sí? Bien, vamos a poner la primera y vamos a poner la segunda. ¿Cuántos vasos de agua necesito para llenar estas dos jarritas? ¿Recuerdas cuántos vasitos le caben a una jarrita? ¿Cuántos? Muy bien, 2. Si a una le caben 2, ¿a la otra le caben? 2. ¿Y si juntamos todo? Pues 4. Bien, entonces quiere decir que con 4 vasitos yo voy a llenar las dos jarras, ¿verdad? Ah, pero ¿qué crees? No voy a llenar solamente dos jarras. Ahora voy a llenar otras jarras más. Observa cuántas jarritas tengo que llenar. Supongamos que estamos en un restaurante y que necesito esa cantidad de jarras, ¿sí? Entonces yo me voy a poner a pensar cuántos vasos me saldrán de estas 5 jarras. ¿Cuántos vasos crees que me salgan? Ya sabemos que a una jarrita le caben 2, ¿verdad? Por lo tanto, si sumamos o si calculamos, podemos decir que 2 más 2 más 2 más 2 o 2 por 5 sería 10. Quiere decir que apenas tendría 10 vasos de agua. Ah, pero si los que llegaron a comer son 20, entonces ¿cuántas jarritas necesito? ¿Cuántas? Muy bien, necesito 10. ¿Por qué? Porque de esas 10 jarras me van a salir ¿cuántos vasos? Si de 5 me salen 10 vasos, entonces de 10, ¿cuántos me saldrán? Pues 20, ¿verdad? Que es lo que yo necesito. Ahora, escucha bien lo que te voy a preguntar. Si yo quisiera llenar 5 jarras grandes de agua, ¿cuántos vasitos tendría que utilizar? Si
5 jarras grandes, ¿sí? La voy a poner acá. Pero necesito 5, ¿sí? Y yo quiero saber, no los vasitos, sino las jarritas que me van a salir, ¿sí? Entonces, ¿cuántas de estas jarritas puedo obtener con 5 jarras grandes? Facilísimo, sí, ya lo sé. ¿Por qué? Porque recordamos que una jarra grande tiene 2 pequeñas, ¿verdad? Y si son 5, entonces rápidamente digo que son 10. No, hombre, sí que te han servido las clases de matemáticas, porque ahora ya calculas muy rápido, ¿verdad? Si son 5 y le caben 2, pues lógico, son 10 jarritas medianas, ¿sí? Para complicártelo un poquito más, ¿cuántos vasitos me salen? Ya vi que me salen 5 jarritas medianas, pero como no se van a tomar la jarrita, sino un vasito, entonces ahora necesito saber cuántos vasitos me salen de 5 jarras. ¡Oh! Hay que hacer una comparación, recuérdalo, hay que calcular. ¿Por qué? Porque tengo que ver que necesito, ¿cuántos vasos para una jarra grande? 4, ¿verdad? Por lo tanto, si me salen 4 vasos de una jarra grande, ¿cuántas me saldrán de 5? ¿Qué hace tu mente rápidamente? Multiplica. ¿Qué multiplica? 5 por 4. ¿Y tienes como resultado? Pues 20, ¿verdad? Por lo tanto, voy a obtener 20 vasos de 5 jarras grandes. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene la otra pregunta. Yo lleno, ¿sí conoces un garrafón? ¿Sí, verdad? ¿Un garrafón de agua es más grande o es más pequeño que una jarra? ¿Tú qué dices? ¿Es más grande o es más pequeño? Es más grande, ¿verdad? Por lo tanto, un garrafón de agua, sí, lo voy a hacer según yo, como yo lo veo, pero creo que lo veo chueco. Bueno, este es un garrafón de agua, ¿sí? Pero ese garrafón que está así como de lado, ¿sí? Ese garrafón, ¿le caben cuántas jarras crees? Ni te acercas ni tantito. Le caben 8 jarras de agua. ¿Sí? Por lo tanto, piensa lo que te voy a preguntar. ¿Cuántas jarras de agua necesitaré para llenar 3 garrafones de estos? ¿Qué se te viene a la mente rápidamente? Una multiplicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos de calcular, inmediatamente mi cabeza piensa, ¿qué voy a hacer? Y lo hace de manera casi inmediata. Por lo tanto, yo necesito saber cuántas jarras le caben, o mejor dicho, cuántas jarras puedo obtener de 3 garrafones. Ay, pues bien fácil, ¿verdad? Voy a obtener 24 jarras de estas. 24 jarras grandes. Ahora, ¿cuántas chiquitas obtendré? ¿Qué hago? ¿Qué hace tu mente inmediatamente? Si le caben 2, pues multiplico, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir que a esas jarras le cabe, ¿cuánto? Pues le cabe 48 jarras pequeñas. ¿Sí? ¿Lo vamos complicando? Ahora, en esas 48 jarras pequeñas, ¿cuántos vasos obtengo?
a ver cuántos vasos voy a obtener de esas 48 jarras pequeñas. Muy bien, voy a obtener 96 vasos pequeños, ¿sí? Y entonces si yo te pregunto, ¿cuántos vasos tiene un garrafón? 96. Recuerda que aquí empezamos de 3, ¿sí? Por eso es muy importante pensar qué me están preguntando. 96 son de 3 garrafones. Por lo tanto, si yo te pregunto de un garrafón, ¿qué va a pasar? Pues tengo que obtener la ¿qué? La tercera parte. ¿Ya ves cómo se sirven las fracciones? Muy bien. ¿Cuál sería la tercera parte de 96? A ver. ¿30? ¿31? ¿32? Muy bien. Entonces, quiere decir que un garrafón de estos es igual a 32 vasitos pequeños. ¿Sí? Y estamos bien, ¿tú qué crees? Sí, ¿verdad? Porque realmente no sabemos de cuánto es el garrafón. ¿Sí? Si yo te dijera, es de 20 litros, ¿cuántas jarras de un litro le caben? Pues 20, ¿verdad? ¿Cuántas jarras de medio litro le caben? 40, perfecto. ¿Cuántos vasitos de un cuarto le caben? ¿80? Bueno, tú lo vas a verificar ¿cómo? Pues haciendo tus cuentitas en tu cuaderno, ¿sí? Bien, ahora, ya terminamos con las jarras. Vamos ahora con los recipientes que tenemos aquí en la mesa. Nosotros tenemos un recipiente de 5 litros, otro de 2 litros, otro de 1 litro, otro de 1 cuarto y otro de medio cuarto. ¿Sí? ¿Sabes cuánto es medio cuarto? Serían 125 mililitros. ¿Sí? Bien. Pero aquí recordemos que no vamos a ver los litros como tal, sino vamos a calcular cuánto cabe de uno a otro, ¿sí? Por ejemplo, este de 5 litros, ¿cuántos de un cuarto le cabrán? Y ahí vamos a estimar su capacidad, ¿sí? Si yo tengo 5 litros, pero quiero saber cuántos de un cuarto le caben, entonces, ¿qué hago? Lógicamente, tengo que hacer un cálculo. Tengo que hacer algunas cuentitas que me permitan llegar a lo que estoy buscando. Entonces, vamos a plasmarlo aquí en el pizarrón. Observa. Dice claramente que el garrafón, bueno, el galón, tiene 5 litros, ¿sí? Pero yo lo que quiero saber es cuántas botellitas de un cuarto me salen de aquí, ¿sí? Recuerda que un cuarto equivale a 250, ¿sí? En este caso serían mililitros, pero bueno, lo voy a escribir para que te vayas familiarizando con él, con la unidad de medida, pero realmente no necesitamos saber, sino más bien calcular cuántas de estas botellitas me salen de un galón de 5 litros, ¿sí? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para saberlo? Tengo que ir a lo mejor descomponiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que saber es en un litro, ¿cuántos de un cuarto me caben? ¿Sí? En un litro, ¿cuántos de un cuarto me caben? ¿Me cabrían? 4, claro. ¿Por qué? Porque dice claramente que es la cuarta parte, ¿sí? Por lo tanto, me cabrían 4 de un cuarto, ¿sí? Y lo tenemos acá. Serían 4 de un cuarto, ¿sí?
Muy bien. Ahora, en 5 litros o en el galón de 5, ¿cuánto entonces me cabría? Pues sería 20 de un cuarto, ¿sí o no? ¿Cómo lo comprobó? Ah, pues multiplico 5 por 4 y me da 20 cuartos, ¿sí? Por lo tanto, yo ya sé que de este galón me van a salir 20 botellitas de estas, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo 20 alumnos, ¿me alcanza? Claro que sí. ¿Y si tengo 30? No, pues ya no. ¿Qué tendría que hacer? Pues ir a comprar otro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí tengo una de 2 litros y me sigo quedando con la del cuarto. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cuántas de 2 litros me salen de aquí y cuántas de un cuarto puedo obtener del galón de 5 litros? ¿Está fácil? Más o menos, ¿verdad? Yo lo vería fácil si me pongo a ver que esta tiene 5 y que esta tiene 2. ¿Cuántas de 2 necesito sumar para llegar a 5? Es 2, ¿verdad? Por lo tanto, me van a caber 2 de estas y me está sobrando 1 litro. Y ese litro lo puedo descomponer en las más pequeñas. ¿Cuántas pequeñas le caben a 1 litro? 4. Por lo tanto, me van a salir ¿cuántas? 2 de 2 litros y 4 de 1 cuarto. ¿Fácil o difícil? Facilísimo, ¿verdad? Bien, ahora, esto es más fácil todavía. ¿Cuántas de 1 litro me van a caber aquí? ¡Ay, facilísimo! ¿Verdad? Me van a caber 5. ¿Por qué? Porque ya sé que aquí tiene 5 litros y si este es 1 litro, pues me van a caber 5 litros. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, viene la parte difícil. Este tiene medio cuarto, 125 mililitros. ¿Cuántos vasitos voy a obtener de 5 litros? ¡Oh! Ya vimos fracciones, recuérdalo. Este es la mitad de este. ¿Y este es un qué? Un cuarto. ¿La mitad de un cuarto cuánto es? A ver, recuérdalo, recuérdalo. Un octavo. Perfecto. Muy bien. Si yo sé que a este le caben 2, a este le caben 4. ¿Verdad? ¿Seguro? No, claro que no. Le caben 8. Por lo tanto, en 5 de estos serían 5 veces 8. Por lo tanto, me cabrían 40 vasos. ¿Sí? Es decir, yo puedo obtener 40 vasos de estos 5 litros o de este galón. ¿Sí? Muy bien. ¿Es fácil o no es fácil? Claro que ha sido fácil. Y pues vamos a escribirlo aquí de manera muy rapidita porque ya casi se nos acaba la clase del día de hoy, que estuvo muy fácil, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a poner aquí solamente lo que estuvimos trabajando. Estuvimos viendo la estimación de un recipiente con otro recipiente. Y solamente lo vamos a escribir. Le corresponde ¿cuántos vasitos? 8, porque solamente tiene medio cuarto. Le caben 8 vasos. ¿Sí? A 5 litros le caben 40 vasos. ¿Sí? A 5 litros le caben 2 botellas de ¿cuánto? De 2 litros, ¿sí? 2 botellas de 2 litros
y 4 botellas de 1/4. ¿Sí? Y así lo puedes ir registrando tú para que tengas una idea de cuánto le cabe a otro. ¿Te gustó la clase? Yo espero que sí. Pues, como siempre, fíjate que ya se terminó. Pero bueno, nos vemos en la próxima sesión. Y como siempre, ha sido un gusto estar contigo. Yo te envío un fuertísimo abrazo, un grandísimo beso. Y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.